Hay personas que siempre quieren ser el centro de atención. Gran problema cuando lo sacas de su error, en vez de actuar con humildad, vomitan soberbia. Muy seguido me topo con este tipo de personas y te voy a contar una historia para que tú aprendas a reconocerlas. Caminaba un día con mi padre cuando de pronto me preguntó: además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo? Sí, le contesté. El ruido de una carreta. Exacto. Y viene vacía, agregó. ¿Vacía? Le pregunté extrañado. ¿Pero cómo lo sabes si ni siquiera la hemos visto? Muy fácil. Lo sé por el ruido, porque mientras más vacía viene, más ruido hace. Desde entonces, cuando veo a alguien hablando demasiado, haciendo mucho ruido, interrumpiendo, tratando siempre de llamar la atención, siendo inoportuno y jactándose de lo que tiene, es en ese momento cuando recuerdo la voz de mi padre cuando decía: mientras más vacía está la carreta, más ruido es el que hace.